Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en este video lo que vamos a estar haciendo es contándole un poco de las cosas buenas y malas de la moto, según lo que me parece a mí, y dando una vueltita por la ciudad de paso, que está lindo el día, y les voy a ir contando. La moto tiene 751 kilómetros ya, está cerca de hacerle ya el primer service a los 1000 kilómetros. Y voy a estar diciendo una cosa que me parece buena y otra cosa que me parece mala, y así sucesivamente. Bueno, una de las cosas más positivas que tiene la moto es que el precio. Para mí el precio es muy accesible, ya que está a mitad de precio de la IBR, por ejemplo, de la otra moto que tengo. Yo me estuve fijando cuando me la compré. Esta me salía a 250 y la IBR estaba a 450 más o menos. Está a mitad de precio de las otras motos y prácticamente tiene las mismas prestaciones. No le envidia nada a las motos más caras. Y el precio para mí es ideal, porque esta moto es la primera moto de mucha gente, también por ese motivo, por el precio. El precio es muy accesible y muy barato. Es una de las motos más baratas que vienen. Se la compra mucha gente para trabajar, para hacer delivery. Porque tiene, bueno, la parrilla de atrás es muy buena para poner la caja y todo eso. Y bueno, para un trabajo a ese precio es reaccesible comprarse una motito para hacer delivery. Y esta es una de las mejores en ese sentido. Bueno, uno de los puntos negativos principales son los frenos. La verdad, los frenos es una cosa que frena muy poco la moto, muy poco. Mirá. Acá hay una bajada y estoy apretando el freno delantero a todo lo que da y no frena, no frena. Directamente no frena nada. Nada. Y está regulado todo. Lo que sí, el freno trasero sí frena bastante bien y se clava. Pero lo que es el freno delantero, muy muy malo. Es uno de los puntos más negativos que tiene la moto para mí. Hay mucha gente que la modifica, le pone freno a disco de adelante. Por ejemplo, vi uno que le puso un freno a disco de adelante, pero ya le tenés que cambiar la masa, le tenés que soldar y adaptar bastantes cosas. Igual frena, no te digo que no frene nada. Frena, pero le tenés que agarrar la mano a la distancia de frenar. Porque si venís muy fuerte y querés frenar de golpe, te va a costar bastante con esta moto. Frena mucho la rueda de atrás y se te va a colear y no va a frenar de golpe. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Pruébenla, sepan la distancia a la que frena la moto y la velocidad que tienen que ir para frenar bien. Bueno, otra de las ventajas grandes es los repuestos y el mantenimiento. La verdad, los repuestos son muy baratos en comparación de las otras marcas y de las otras motos. Y toda la mecánica en general, ya que es una moto dos tiempos y es una mecánica muy simple. Entonces, los repuestos y todo lo que es motor, chasis y todo lo que es accesorio de la moto son muy baratos. Bueno, pasamos a la segunda desventaja, que son las luces. Las luces son de 6 voltios. Actualmente las motos ya vienen todas de 12 voltios y lo malo es que las de 6 ya no se consiguen por ningún lado. Vas a la casa de repuesto, por lo menos acá en mi ciudad, las casas de repuesto ya no tienen luces de 6 voltios, nada. Tengo que viajar a Córdoba, que me queda 35 o 40 kilómetros, para ver si consigo, porque en realidad también tenés que ir a buscar en negocios y todo eso, en locales de repuesto. Y no todo se consigue la de 6 voltios. Pasa que esta moto vino con ya el sistema antiguo, que antes bueno, venía la de 6 voltios y nunca le renovaron eso. Quedó nomás de 6 voltios de fábrica. Pero bueno, ojalá que en algún momento, si la siguen sacando o si hacen una versión nueva, ya venga de 12 voltios. Bueno, la tercera ventaja aquí, y también una de las que más me gusta de la moto, es que es muy liviana. Muy liviana, pareciera que estás andando en una bici. O sea, para doblar, para maniobrar, todo eso, es más liviana que la IBR. Y la IBR para mí es una moto
de por sí que no pesa nada, esta pesa menos todavía. Y tener menos cachis, menos cosas, hacen que la moto sea muy livianita. Hasta la podés alzar con una mano. Creo que pesa, si no me equivoco, 100 kilos. 100 kilos o menos. Bueno, el próximo punto negativo para mí es la caja de cambio. La moto tiene como un problema que viene de fábrica con la que le saltan las marchas. O sea, no están todo el tiempo saltando las marchas, pero por ejemplo cuando vas en primera y pasas a segunda, si no pones bien el cambio, te queda como neutro la moto. Entonces la aceleras y queda neutro. Entonces tenés que apretar de nuevo para poner la segunda. Y eso le pasa bastante, que ya le ha ido comentario que le pasa mucho, que la tienen. Bueno, y yo en un video que hice de consejos, la solución que le di fue ponerle un aceite más pesado. Y ahí se me solucionó el tema de los cambios, que no salten tanto las marchas. Uno de los puntos también a favor para mí es la forma de la moto. Estéticamente es una moto vieja, si la ven, pero para mí es hermosa. O sea, yo me la compré porque me encanta que sea una moto que con estética vieja, pero que siga saliendo en la actualidad 0 kilómetros. En algunos países, bueno, en Argentina sigue saliendo todavía 0 kilómetros y en algunos países ya no, pero por el tema también de la contaminación, que más adelante voy a estar hablando. Y la verdad llama mucho la atención eso. Ahora está plagado de moto tipo 110, o si no las típicas como la IBR, así de calle. Pero llama mucho la atención cuando la ven, porque es una moto que no se ve mucho. Y bueno, y también porque es dos tiempos y por el ruido y todo eso. Pero para mí tiene una facha, está muy muy linda estéticamente. Bueno, el siguiente punto negativo para mí es el humo. La verdad larga, al ser la moto dos tiempos, larga humo, contamina el ambiente. Por eso también está, no la venden ya en algunos países, no la venden por ese motivo, por la contaminación. Y aparte también lo que tiene es que si no usas un buen aceite y humea mucho, te deja mucho olor en la ropa. Por ejemplo, yo uso el Castrol Go y la verdad no larga nada de humo. En mi caso nunca tuve ese problema, la verdad, pero he leído comentarios que sí, y me han preguntado también que si dejaba mucho olor en la ropa y eso. En ese caso no. Si vos agarras la moto, salís a andar, no te va a dejar. Cuando puede llegar a dejarte olores, si la arrancas y la tenés en un lugar cerrado, por ejemplo, la arrancas en tu garage o lo que sea y está ahí encerrado, empieza así, acumulas el humo y ya se te impregna todo en la ropa y ahí sí te va a quedar olor. Pero si no, andando así en la calle, no, es imposible. Bueno, otro de los puntos negativos, que bueno, lo puse en los puntos negativos por un motivo, no por otro, son la bolsita de herramienta que trae. No por el hecho de que sean mala calidad, porque son muy buena calidad, sino porque están adentro de la cacha y la cacha no se puede abrir con la llave. Tenés que tener un destornillador o algo, un destornillador Philips o algo para abrirla. Hace poco leí un comentario también que me pusieron que se podía abrir con la misma llave, haciéndola, o sea, usándola como destornillador. Pero no sé, si está muy ajustado corre el riesgo de que se te quiebre la punta o algo. Para sacar la bolsa de herramientas, te hace falta una herramienta, que es el destornillador, que siempre lo tienes que tener a mano o en la mochila, o llevar directamente la bolsita de herramientas en la mochila para usarla. Pero no es tan malo, porque está bien ubicado y todo, está acá a la izquierda, abajo de la cacha. Pero el tema ese, que en vez de ser una para abrir con la llave de la moto, tiene un tornillo. Pero bueno, es una boludez.
nada más que lo pongo como un punto negativo. Otro punto positivo para mí es el consumo. Hay gente que dice lo contrario, que esta moto consume mucho, pero para mí la verdad que no. Por ejemplo, obviamente que la moto dos tiempos consume más que la cuatro tiempos. Por la simple razón de ser dos tiempos consume más. Pero no es tanta la diferencia tampoco. La IBR, por ejemplo, me hace 57 kilómetros por litro y esta me hace 52 kilómetros por litro. Tampoco es una locura de diferencia. Pero bueno, sí se nota. Se nota a la larga o en los viajes, se nota. Después hay gente también que dice que consume más por el hecho de que va también con el aceite dos tiempos aparte y todo eso. Cada 1000 kilómetros, ponele, te consume 1 litro y aproximadamente, y no es tanto tampoco. O sea, para mí de consumo yo lo pongo como positivo. Bueno, una de las cosas que le he notado es que tiene mucha potencia en primera y segunda y tercera, pero en cuarta se queda un poco cuando tenés viento en contra en la ruta. Cuando no tenés viento no hay problema, pero cuando tenés viento en contra se queda bastante y le cuesta acelerar. Es como que en cuarta el viento te frena muchísimo y es uno de los puntos débiles que tiene. Pero lo que es en primera, segunda y tercera, las chorea cualquier moto, a cualquier cuatro tiempos. O sea, tiene mucha potencia. Nada más que bueno, eso, al tener una caja de cuarta nomás, y es como que en ruta nomás se queda y con viento en contra. Pero si no, anda espectacular. No siempre, o sea, obviamente también que con mucho viento. Si hay poquito viento, realmente ni se nota la diferencia. Pero la otra vez hice un viaje y sí, yo lo noté, pero había mucho viento. Le puede pasar también a las motos, a las otras motos, a las cuatro tiempos. Pero en esta es como que se nota más. Bueno, otra de las cosas que me gustan también es los materiales con los que viene de fábrica la moto. La verdad, de primera calidad. A pesar de ser una de las motos más baratas del mercado, trae muy muy buenos materiales de fábrica. Por ejemplo, las llantas cromadas, el escape cromado y en general la moto. Si te pones a ver detalladamente, tiene hasta los tornillos que ajustan el motor son cromados, que en las otras motos no trae eso ni a palo. Pero bueno, eso se debe también a la marca Suzuki, que bueno, es primera marca. Por ese motivo también son los materiales que trae. A pesar de que la moto es re barata. Bueno, y puntos negativos no le encontré más, la verdad. Si me olvido de alguno, bueno, después lo agregaré. Pero hasta ahora creo que puntos negativos son eso y nada más. Ahora voy a decir los otros dos o tres que me quedan positivos y ya terminamos con el video. Que bueno, una de las cosas también que me parece muy buena de la moto es la comodidad del asiento y en general el andar es muy bueno. Para el tema de viaje, muy cómodo. Para viajar es espectacular. Yo ahora, bueno, le puse la funda. Que la funda esta, bueno, al estar tan tirante, viste que le ponen las grampas esas, queda un poco más tirante el asiento y queda más rígido. Pero el asiento que trae original es muy, muy blandito, muy cómodo. Y las manoplas también. Si te pones a ver, los puntos que tenés vos en contacto con la moto son el asiento, las manoplas y los pedalines. Y te sentís re cómodo al andar. Y son espectaculares los que trae de fábrica. Bueno, otro de los puntos positivos es la potencia. En ciudad te cae de risa, o sea, anda a la par de una 125, a pesar de que esta tiene motor 100, ni se nota. Tiene mucha potencia en salida. Bueno, ya de por sí las motos dos tiempos tienen potencia, y esta, a pesar de ser 100 centímetros cúbicos, se nota mucho la diferencia.
en salida con una cuatro tiempos. Por ejemplo, esta en potencia la capa, los Liber, y bueno, el Liber obviamente 125 y esta 100. Pero lo que sí, no en ruta. En ruta se nota ya la diferencia. Pero lo que es potencia en ciudad es muy muy bueno. Bueno, otra de las cosas excelentes que trae es para mí el Autoloop, que es el mezclador de aceite automático que tiene. Hay muchos que se lo anulan a eso, que lo ponen directamente la mezcla en el tanque. Pero por mi parte me gusta mucho mantenerlo así con el Autoloop, porque eso le manda el aceite justo a la mezcla. Cuando le hacen la mezcla directamente en el tanque, por ahí te pasas un poco en aceite y ese aceite que hay en exceso en el combustible después se carboniza y ya empiezan los problemas ahí en el pistón, que está muy carbonizado y todo eso. Pero con lo que es la bomba del Autoloop, eso es lo bueno, que al acelerarla eso se va abriendo y te manda el aceite justo y necesario que necesita el pistón. Bueno, otra de las cosas buenas es que es muy sencilla, ya sea, bueno, mecánicamente, como dije antes, y también electrónicamente, porque el tablero este es lo más simple que existe. No es nada electrónico, en cambio las otras ya más complejo. Bueno, otro de los puntos muy positivos que tiene es que es la moto, para mí, ideal para lo que es el tema de delivery. Si vos vas a trabajar en delivery, esta moto es ideal, porque bueno, como dije antes, tiene parrilla acá para poner la caja, no tenés que andar sacándole, porque hay algunas motos, viste, 110, que tienen la caja en el asiento y le tenés que andar sacando la caja para cargarle nafta, para levantar el asiento y todo eso. Acá directamente ata la caja a la parrilla, te queda todo el asiento libre prácticamente, el combustible lo cargas acá, no tenés que andar sacando y poniendo la caja. Y aparte, bueno, económica y para la ciudad anda de 10. He leído mucho que la eligen mucho los delivery y yo les recomiendo también. Pero no solo para delivery, para ir a trabajar también. Y tenerla también como de segunda moto, de opción, para no ir también y gastar tanta nafta y tanto combustible con el auto. Quiero aclarar también que la moto es excelente, se la recomiendo 100% el que se la quiera comprar. No se lleven también por las cosas malas. Yo hice el video como para que vean los defectos, las cosas malas que tiene. Pero en general la moto es muy confiable y se las recomiendo el 100%. O sea, si se la van a comprar, no lo duden. Pero es como para que tengan en cuenta esos detalles que tiene. Bueno, y espero que les haya gustado el video, que les haya servido de algo, que hayan conocido un poco más de mi ciudad, acá de Altagracia. Si me quieren dejar ahí un me gusta, un comentario, lo que sea, me encanta a mí leerlos, a ver lo que opinan, lo que dicen. Siempre estoy leyendo los comentarios, no solo de los videos últimos, sino de los videos anteriores y todo eso, y voy respondiendo todo. Así que bueno, por acá lo dejamos y los espero ahí en el próximo. Seguramente el próximo video sea un viajecito para ya llegar a los 1000 kilómetros. Y después, bueno, sacar también el video del primer service. Así les cuento cómo me fue, cuánto sale, todo lo que le hacen y esas cosas. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo video y suerte.